miras atrás, te alegras de todos los buenos momentos. Pero qué duro es cuando llega un momento especial y no puedes compartirlo con quien más quería, con quien se había ilusionado. Y para siempre, un legado. Con tono musical, la banda del Carmen quiso dejar un recuerdo eterno con la marcha Duelo Santiago. Porque es cierto, nadie se olvida de una memoria, aunque sea muy caprichoso el destino, y entre tanto dolor, un día de aniversario se tiñó de tristeza de una madre despidiendo a su hijo. Había un duelo en Santiago y los cofrades de Almería allí se encontraban, haciendo una demostración de las palabras que en 1988 exclamaba el maestro, el pregonero de pregoneros, don Rafael López Usero. Soledad, tú no estás sola, que la ciudad de Almería tu pena contigo llora, y a tus plantas noche y día están celestial señora, rindiéndote pleitesía tus cofrades que te adoran. Y, con la llegada del Viernes Santo, un báculo delante de la madre, situado para recordar al mayor de sus hermanos, José Carlos Ibáñez, nuestro querido Bubu, estaba más presente que nunca en un día difícil, complicado y de hermandad. Y ahí, meses después, en el silencio de una fría noche de Viernes Santo, los hermanos de la soledad se sintieron más acompañados que nunca. Cinco perlas se durmieron en tu cara, madre mía, y en el brillo diamantino de ese tu divino llanto, la tarde del Viernes Santo quiere mirarse a Almería. Estimado asistente de este acto, antes de conocer a los galardonados de la 36ª entrega de los reconocimientos de la Semana Santa de Guión Cofrade Onda Cero Radio Almería, les pedimos que se pongan en pie para guardar un minuto de homenaje en memoria de José Carlos Ibáñez, hermano mayor de la Hermandad de la Soledad. Descansen todos. Señoras, señores, muy buenas noches y bienvenidos a este mágico Teatro Apolo, lugar en el que, un año más, la Semana Santa vuelve a ser protagonista, con un acto que es ya una gran tradición en los meses posteriores a los 7 días más esperados. Es un placer tanto para mí, Alberto Sentís, como para Javier Gálvez, acompañarles durante esta velada. Esta noche, además, será muy especial para todos los que formamos parte de Guión Cofrade en particular y de Onda Cero Radio Almería en general, porque si ya de por sí esperamos con ganas esta cita por tener la oportunidad de reconocer a cada una de las personas que hacen cada vez más grande nuestra Semana Grande, valga la redundancia, hoy me atrevo a decir, sin miedo a equivocarme, que es un día que es especial no solo para nosotros, sino también para todos los aquí presentes, por rendir un homenaje a una persona que ha dedicado y sigue haciéndolo con la mayor pasión su vida a nuestras hermandades, nuestro maestro José Rafael López Usero. Rafael, tus compañeros te apreciamos mucho y queremos darte las gracias por todo lo que nos enseñas en cada programa. Bienvenido a tu noche. Efectivamente, José Rafael, gracias por todo y te vamos a dar las gracias de manera anticipada porque, aunque en el arranque ya hemos recordado algunas de tus bellísimas rimas, dedicadas a las imágenes almerienses, hoy parte de tus pregones, esos que recitas en directo de memoria y sin necesidad de mirar un papel, nos servirán de guía para reconocer a los cofrades de esta querida tierra.
Volvemos a reunirnos después de una de las Semanas Santas más difíciles que se recuerdan y que recuerdan los cofrades. Había llegado, ya estaba ahí, estaba todo preparado, pero llegaba un invitado inesperado. Había que mirar continuamente el tiempo. Decisiones difíciles, búsqueda de alternativas, variedad de emociones y, aunque intento olvidarlo, la frase que nunca quisimos escuchar se fue repitiendo y en mi memoria aún sigue resonando. La Junta de Oficiales, reunida de forma extraordinaria y tras consultar diferentes partes meteorológicas, ha acordado retrasar 15 minutos la decisión de realizar la estación de penitencia. Cayeron las lágrimas. Lo que era ilusión se vistió de tristeza. La lluvia había llegado. El frío había entrado. Pero nunca hay que perder la esperanza. Almería lo sabía. Y apareció la hermandad. Hermanos demostrando el amor por sus titulares hasta poder regresar a sus barrios. Hermandades siendo refugio y abrazo tranquilizador para las cofradías a las que la lluvia les sorprendía. Y en los momentos más difíciles llegó la unión de una Almería que demostró que es ejemplo de hermandad y al final, y aunque aún mantenemos la pena de no poder celebrar la vida, los titulares volvieron a las calles. Y entre todas las dificultades, ahí estaba la radio, siendo llama viva de la pasión. Los micrófonos verdes sentían el dolor, compartían la esperanza, narraban qué ocurría y sirvieron de guía cuando más incertidumbre había en la ciudad de Almería. Lo dijo Juan Aguilera, aquí estamos porque nos apasiona. Y ante unos hermanos que a sus imágenes adoran, Guión Cofrade, entre la fila de cirios, trasladó a la radio las palabras más deseadas por todos. ¡Nos vamos a la calle! Se puede hablar de un denominador común a todas las cofradías y el motor que mueve a estas, la fe. Y no, no son palabras nuestras, sino que 36 años después, las hermandades siguen siendo un fiel reflejo y grandes herederos de esta descripción que el maestro Usero hacía a aquellos que formaban la Semana Santa de Almería. Un 2024 que ha sido sinónimo de fe, pasión, esperanza y sobre todo con la palabra hermandad bien grande y subrayada. Recordamos todos los momentos vividos en los micrófonos verdes de Onda Cero Radio Almería con las imágenes de Regiones Cofrades. Guión Cofrade, 36 años, arrimando el hombro con pasión. Aquí estamos para llevarles a todos los que no pueden acercarse cómo se vive, se siente esta gran pasión que los que le aman llevan en las venas. Mira, ahora mismo aquí es cuando ha empezado a caer las primeras gotas. Sí, mira, ¿has visto? Pero se está poniendo la cosa bastante complicada. Sí, hermandad, el diputado mayor de gobierno me ha pedido una prueba de 15 minutos. Sí, que estaba lloviendo un poquito más ahora mismo. Estamos porque esto nos apasiona. Frente a este Cristo vamos a vivir ese momento histórico. Por ahí debe estar ya uno de los micrófonos verdes de Onda Cero Radio. Vamos a acercar a los oyentes de Onda Cero información de primerísima mano.
Pues ahí está, arrimando el hombro con pasión. Esta Semana Santa 2024. Y mientras que abrimos esos puntos informativos, se unen a los distintos matices que puede dejarnos una saeta. Las hay por seguidillas, por martinetes, en definitiva, diversas formas de transmitir las sensaciones de esa plegaria. En Guión Cofrade tenemos la suerte de que la sabiduría de José Rafael López Usero es impresionante y su pasión por nuestra ciudad es tal que, de nuevo sin necesidad de mirar ningún papel, comenzó a rimar en honor a la saeta. Desde la sierra hasta el mar, baja el Andarás cantando y su voz se hace saeta para consolar tu llanto. Vivamos de nuevo las saetas que nos convierten en únicos. Les dejamos con la voz de Celia Ortega, que interpretará unas saetas por carceleras. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Oh, ay, ay, ay.
claro que en Almería el invierno empieza cuando termina la feria y el verano cuando pasa la Semana Santa. Y no le faltaba razón al bueno de Pepe, pero hoy vamos a proponerle lo siguiente para que lo añada a su monólogo y dice así. Ya está aquí la Semana Santa, nene. Ya está aquí el primer viernes de marzo. Definitivamente ninguno de nosotros dos pues, nos podríamos dedicar a la comedia como Pepe. Pero es cierto que hay un día que los almerienses guardan en su agenda y es el momento de rendir plegaria a Jesús cautivo de Medinaceli. Cautivados por el que llaman el Señor de Almería, los ciudadanos se acercan y prendidos de su mirada sienten esa llama hasta esperar la llegada de un nuevo miércoles santo en el que sobre su imagen volverán a posar la mirada. Aún resuena la dureza del fuego. José Rafael López Usero nos lo contaba en una conversación que le llevaba a recitar. Presagiando la tragedia, quiso eclipsarse la luna. Las estrellas en el cielo se escondieron una a una y la Virgen Mercedaria iba más triste que nunca. Jesús cautivo de Medinaceli regresó y cada miércoles santo su cuadrilla de costaleros, con movimiento cuidado y caminar portentoso, cruzan el dintel de la puerta para que los sonidos de un miércoles santo se vuelvan silencio cuando pasa el Señor. Y artífice de ello, un capitán, viviendo la historia y siguiendo y siendo parte de ella, encaja a la perfección de esos entregados cofrades que darían todo por su hermandad. Con una pasión y trabajo incansables y de manera desinteresada, desde el que Medinaceli llegó a su vida en 1987. No solo es en el emprendimiento donde pueden dar buena cuenta de su dedicación por la Semana Santa. Capitán de la Virgen del Carmen del Zapío durante muchos años, su colaboración ha ido más allá hasta que en el silencio, el amor, el gran poder, han tenido tiempo de aportar el granito de arena en la Semana Santa en general como miembro de la agrupación de hermandades y cofradías. Primero costalero y después capataz, escribiendo la historia junto a sus hermandades. Sin duda, un cofrade muy activo por aquellos lugares por los que ha pasado, con un servicio incansable. Por todo lo expuesto, el reconocimiento a la trayectoria cofrade, en colaboración con Congresur, es para Paco Romero. Recibe el galardón Paco Romero. De la que le vamos a hablar fue a finales de los años 70 cuando comenzó a fraguar su relación con la Semana Santa de Almería. Un vínculo que se ha ido forjando durante más de 4 décadas, bajo las trabajaderas de una imagen a la que venera y reza cada día, Jesús cautivo de Medinaceli. Hermano del prendimiento de los de toda la vida, podría estar portando horas al Señor de Almería para pasearlo por las calles al compás de las marchas, con notas entrelazadas a rezos y plegarias por la salud de los suyos, y que lo llevan a rozar el llanto por la emoción de escuchar la voz de una saetera, la de una niña, por la que daría su vida y que está delante del paso. Costalero, costalero por los 4 costados, faja, costal y fe, mucha fe.
la misma que sigue transmitiendo a sus hijos, a sus nietos y que comparte con su esposa, ellos, su familia, a quienes tanto les ha costado que cuelgue el costal. Porque todo hay que decirlo, él no estaba para la labor, su cuadrilla, personas con las que a lo largo de los años se van estrechando lazos bajo la faldilla, que se endulzan cuando acaba el miércoles santo con unos glaseados que esperamos que no deje de compartir con tus hermanos cofrades. El reconocimiento de Guión Cofrade de Onda Cero Radio Almería a la trayectoria como costalero es para Juan París Capel. Recibe el galardón Juan París Capel. Eso de que una imagen vale mucho más que mil palabras. Con su cámara como mejor aliada, el fotógrafo cofrade es capaz de capturar la emoción, la fe y el sentimiento que se respira en las calles durante estos días. Es observador, silencioso y paciente, porque su labor no se limita a pulsar el botón, sino que el fotógrafo cofrade conoce la tradición, vive por ella, y es un artista singular y un eslabón fundamental para mantener viva la llama de la pasión. Durante programas y programas, en Guión Cofrade hemos ido respirando qué sienten estos artistas fotográficos y vamos a llevarnos todas las emociones tras la cámara a un hermano del amor, que seguro que se emocionará al cerrar los ojos e imaginarse a su titular Mariana salir de San Sebastián, con una bellísima cita del maestro Lucero a su virgen del primer dolor. Y el llanto sideral que esos sus ojos de estrella derraman sobre la esfera de la corona armilar, hay galaxias de cristal, constelación de pena, vías lácteas de amarguras y asteroides de tristeza. Sus lágrimas son cual luceros, perdidos sobre la niebla azulada de su manto, que sobre sus hombros lleva y que el cielo va copiando para sus noches más bellas. Costalero en su momento y con un profundo sentimiento hacia el amor, su pasión se ha ido transmitiendo a la siguiente generación. Una sintonía paterno-filial con el objetivo y la cámara y la Semana Santa de Almeriense como testigo. Tras muchos años dedicando su vida a la fotografía, cofrade, se presentó a su primer concurso hace 14 años. Tiene en su haber unos 60 galardones entre temas, cofrades y de naturaleza. No en vano, ha obtenido varias veces el premio de Espacios Naturales de Onda Cero. Miembro fundador del grupo Focoal y con muchos sentimientos aún por transmitir con su cámara, el reconocimiento a la trayectoria fotográfica es para Alberto Bascuñana del Águila. Recoge el premio Alberto Bascuñana del Águila, hace entrega Manuel de la Torre, delegado de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía de la Ciudad. Siempre lo que intentamos es resaltar con nuestras imágenes la gran belleza
belleza de nuestra Semana Santa almeriense. Muchísimas gracias. Hay obras de arte que se crean de una simple decisión que convierte algo inesperado o inusual en un momento de belleza que te invita a pedirle a la vida que sea eterno, que no tenga final. Nuestros sentidos comienzan a trabajar queriendo coger cada instante de lo que está teniendo delante y el corazón late más fuerte que nunca, queriendo unirse al compás que está presenciando. 30 años lleva el Señor junto a sus fieles, pero este día era distinto. Se podía respirar en el ambiente y, entre tanta incertidumbre como consecuencia del tiempo, los micrófonos verdes estaban a punto de narrar un acontecimiento histórico, difícil de olvidar y que quieres recordar una y otra vez. Con su cruz al hombro avanzaba, con un andar portentoso, largo y reposado, Jesús del Gran Poder. Racheo de las zapatillas, lágrimas en los ojos, elegancia, reflexión, silencio en las calles y de pronto a la ciudad llegó el poder de Dios. De las decisiones más valientes nace el verdadero arte. Los micrófonos verdes fueron testigos. Suena la música y continúa el silencio ante el Señor del Gran Poder. 30 años siendo símbolo de fe y esperanza para miles de personas que esperan su imponente presencia desde el barrio del Zapillo. Escribiendo una página con letras de oro en la historia de la Semana Santa de Almería, un hecho extraordinario que te deja boquiabierto, que te deja sin aliento y que sobre todo quieres que perdure en el tiempo. Por mantener su esencia y regalarle al mundo cofrade almeriense uno de los momentos más bellos que se recuerdan, el momento estelar de la Semana Santa de 2024, en colaboración con Taberna Entrefinos, es para la Hermandad del Gran Poder por su acompañamiento musical con motivo del 30 aniversario. Recoge el galardón Francisco López Morales, hermano mayor del Gran Poder, lo entrega Pablo Morales, gerente de desconsolada. No dejes salir tu llanto y aprisiónalo en las redes de tus divinas pestañas. ¿No ves que si entristeces, Almería contigo llora? No llores, reina y señora, que la noche del Jueves Santo, Almería es un pañuelo que quiere secar tu llanto y cubrirte con un manto tachondo de luceros. No llores, flor de flores. No llores, reina del cielo. No sufra, madre de Dios, te lo pide el pregonero que llora con tu dolor. Año 1988. José Rafael López Usero nos anticipa que se vive un Jueves Santo en Alfareros. Esta vez hemos querido situar las palabras de nuestro maestro en el inicio de la presentación del siguiente galardón porque reconocemos a todos los que acompañan a sus titulares, las personas que quieren secar su llanto en la noche del Jueves Santo. Cuando vas acercándote a la puerta del templo, empiezas a comprobar cómo el murmullo desaparece paso a paso hasta convertirse en silencio. Allí, nuestro micrófono se convierte en un cirio más, dentro de esas filas perfectamente situadas y que dibujan la puesta en escena. Sus hermanos se esfuerzan para que todo salga perfecto. Capirotes de color blanco comienzan a descender la calle. Al
enfermería sigue paciente porque poco después el amor de los costaleros y sus movimientos cuidadosos nos permiten ver al Señor de la Redención y a María Santísima del Consuelo. Las horas pasan, la noche cae y allí siguen las filas y filas de nazarenos, fieles a su cita, creando una simbiosis perfecta con el silencio, los sonidos musicales, el racheo de las zapatillas. Unos hermanos que van creando un desfile perfecto, regalando una estampa digna de los mejores carteles. Por su esfuerzo y cuidado en la composición de la puesta en escena de la hermandad en la calle, el reconocimiento de Guión Cofrade de Onda Cero Radio Almería a la estación de penitencia, en colaboración con Román Seguros, es para la Hermandad del Silencio. Recoge el premio su hermano mayor, Juan José Benavides, lo entrega José Vicente de Seguros Reales. Se convierte en plegaria.
Esa conexión con la historia nos lleva a meternos ahora a realizar un resumen de la historia artística de nuestra ciudad y que es sin duda un camino intachable. Nuestro siguiente galardonado nació en la localidad de Almeriense de Félix el 1 de mayo de 1940. Llegó muy joven a la Escuela de Arte de Almería, con apenas 13 años, teniendo allí de profesor al insigne escultor José Herbas Benet, así como a Santiago Grande. Pronto logra hacerse un hueco en el taller del maestro Llerín y al regreso del servicio militar su trabajo discurre con el maestro Alonso. Es entonces cuando empieza a interesarse por la talla hasta que experimenta un notable progreso en su oficio. Este periplo laboral le ayuda a resolver dudas profesionales mientras trabaja en la puesta a punto y decoración de la urbanización de Costa Cabana y se instala en la calle Lope de Vega, sobre los 80, manteniendo tertulias con el canónigo Juan López Martín. Además, se incorpora como hermano en Los Estudiantes y en La Soledad. Entre sus grandes obras artísticas podemos apuntar la restauración del coro de la catedral con nogal español y el retablo mayor del templo de Juan de Oria, sin olvidarnos de su gran labor como restaurador de distintas imágenes de la capital y de la provincia. Siempre mantiene la ilusión inquebrantable y quiso montar una escuela para impartir sus conocimientos a las personas interesadas en este tipo de actividad. No hay un solo año que no monte con delicadeza, alegría y emoción el Belén en casa. Se siente muy almeriense en su concepción. Siente una enorme devoción por la esperanza. Su Santísimo Cristo de la Escucha y la patrona de Almería. Ah, y sigue al pie del cañón, sin que la edad le frene. Da gusto pasar por Lope de Vega y detenerse delante de su taller para contemplar sus trabajos. Así es, pues el reconocimiento a la trayectoria artística es para Javier Arcos Quero. Recoge el galardón Javier Arcos Quero. Precisamente, a continuación le relatamos un proyecto que comenzó en conversaciones entre amigos una noche viendo vídeos de la Semana Santa. Siguió con una llamada al prioste del Buen Fin y acabó con otra a la hermana mayor del Rosario del Mar. El resultado es el que es. Apostar por el arte, recuperar y poner en valor el que fuese el primer misterio de Luis Álvarez Duarte y el que se convertiría en el último a título póstumo. Su producción artística, sus imágenes han dado forma a muchas cofradías. Con su muerte se puso punto y final a una manera de trabajar y a entender la profesión de manera peculiar y espectacular. Luis tenía muy claro el concepto de la unción sagrada. Las imágenes estaban hechas para rezarles por encima de los valores artísticos. La imagen del Señor de las Penas tiene una historia muy bonita detrás. La talla del Señor fue concebida como un homenaje a sus padres, con un destino, la parroquia de San Juan Obrero de Sevilla. Pero, finalmente, por desavenencias con la parroquia, volvió a su taller a la espera de encontrar un sitio especial. Y ese sitio especial estaría en el mejor lugar, a los pies de la Alcazaba, porque en el año 2001, el Señor de las Penas llegaría a Almería, a la ciudad de su esposa Nani, y acompañaría a la Virgen del Rosario, a la que ella le tiene un especial cariño y devoción. Quizás ha sido la divina providencia la que ha hecho llegar hasta aquí estas imágenes
que completan el paso del misterio del Señor de las Penas. Luis, asomado a ese balcón del cielo, ha guiado y ayudado a la Hermandad del Rosario del Mar para conseguir que el que fuera su primer misterio se convierta en el último y en su querida Almería. Tesón y responsabilidad, venciendo barreras hasta construir un futuro lleno de honestidad y respeto. Sueños cumplidos y que hoy nosotros disfrutamos. El reconocimiento al agrandecimiento artístico es para la Hermandad del Rosario del Mar, prolongamiento del patrimonio con las imágenes del paso de misterio. Recoge el premio María Luisa Muñoz del Pozo, hermana mayor del Rosario del Mar, lo entrega Diego Cruz, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería. Reconozco que no ha sido un camino fácil, ha costado trabajo llegar hasta aquí, pero como bien decían ellos, con cariño, devoción, tesón, todo se consigue. Así que nada, este reconocimiento va dedicado a Dolores Álvarez Duarte, que era una persona muy especial para la hermandad y para mí, y también a Álvaro Abril Vela, que ha sido pues, un impulsor también de ello. Así que nada, muchísimas gracias y buenas noches. Una de las cosas que disfrutamos por compartir tiempo de radio con José Rafael López Lucero es conocer todo lo que se esconde detrás de la Semana Santa de la provincia. De hecho, llevamos varias décadas visitando Vélez Rubio, Huerca Lovera, Vera, Cuevas de la Manzora, Morpí, Roquetas de Mar, Dalías, Belja, Adra y Olula del Río. Por eso vamos a hablarle de una imagen que forma parte de nuestra historia y así lo consideramos. Y es que 400 años son buena muestra de que hablamos de una devoción que ha traspasado varias generaciones, lo que es una gran fortuna para Vélez Rubio. Así, en la noche del Viernes Santo, yace Jesús cera y lirio, y por sus venas azuladas, que son metafóricos ríos, de caudal de inmensa gracia, la sangre va persistiendo. La resurrección cercana, mientras su madre, María, con las tocas enlutadas, va constelando luceros en el cielo de su cara. Con estos versos nos introducía el maestro en la imagen del Señor de la Caja, un Cristo yacente que cuenta con la particularidad de poseer los brazos articulados, con el propósito de representar las escenas de la crucifixión del Señor el Viernes Santo. La escultura del Señor pertenece a la Escuela Granadina de Alonso de Mena de 1623, siendo además intervenida en varias ocasiones. Su última restauración, la más profunda, en el 2019 por el almeriense Joaquín Gilabert, recuperando así su estado original. Realizado en madera, de tamaño natural, sorprende por su realismo y excelente estudio anatómico. De hecho, es el yacente crucificado de mayor mérito artístico que posee la diócesis de Almería y una de las imágenes procesionales más importantes de Andalucía. La imagen del Señor ha formado parte de varias exposiciones de importante calado. El año pasado, el Señor de la Caja cumplió, como hemos comentado, 400 años de su hechura y para tal efeméride se realizó una pintura al óleo por el pintor jienense Felipe Herreros Rodero. También se donó al Señor la faja de general de brigada del Ejército de Tierra por el excelentísimo señor don Julio Gómez Sevilla. Cabe destacar que este año, en colaboración con Correos y Telégrafos, se ha publicado un sello conmemorativo por el cuarto centenario de la hechura de la imagen del Señor, con una primera tirada de 300 sellos y posterior ampliación a 500 sellos más por su alta demanda. Por sus 400 años junto a los vecinos de Vélez Rubio y galardona la trayectoria histórica, es para el Señor de la Caja de Vélez Rubio. Recibe el reconocimiento el presidente del Señor de la Caja, Juan Carlos Sánchez Puche, lo entrega Concepción Pérez, concejala de Cultura de Vélez Rubio.
Cero este reconocimiento para nuestra hermandad y para el Señor de la Caja. También a Juan Aguilera por todos los años en Cuaresma hacer llegar a Belén Rubio esos micrófonos de Onda Cero para que la Semana Santa belezana salga para todos los rincones almerienses. Para nosotros un verdadero honor, la verdad, tener esta gran talla del Señor de la Caja. Este homenaje, este reconocimiento va para todas esas personas, para la Junta de Gobierno actual y para todas las anteriores y personas que han estado dedicando toda su vida al cuidado de esta imagen para que pueda llegar hasta nosotros. Yo invito a todos los que estéis por aquí, a los que nos oyen a través de los micrófonos y a todo el que quiera que se acerque a ese rincón almeriense de Belerrubio para que pueda disfrutar de ese bello momento para nosotros, que es el enclavamiento en la mañana de Viernes Santo y sobre todo toda la Semana Santa belezana. Muchas gracias. Ha llegado el momento de hablarles de un gran hombre, de una gran persona, Almería. 7 de septiembre de 1943, nace nuestro maestro, José Rafael López Usero, que ejercería magisterio durante varias décadas en la capital y la provincia, enseñando su sabiduría a generaciones de almerienses. Durante este acto ya hemos podido escuchar algunas partes de sus pregones. Joven muy religioso, hermanado de su familia, realiza la milia en San Fernando y se inicia en la docencia en el Colegio de los Franciscanos. Sería la historia la que le llevaría a ser uno de los que inicie la Hermandad del Rocío y a aportar varios diseños para el Sin Pecado en Sevilla. En tierras hispanenses vive la Semana Santa junto a su hermano Gerardo, junto a la Hermandad de la Estrella, viviendo la pasión y siendo gran conocedor de la pasión y la historia. El año 1988 realiza el pregón oficial de la Semana Santa Almería, lo que sería un antes y un después porque surge el pregonero de los pregoneros, con miles de palabras para hermandades de nuestra ciudad y provincia e incluso para distintas partes de Andalucía. Fue hermano mayor del Santo Entierro y presidente de la agrupación de hermandades y cofradías, hermano honorífico de la Soledad de Baza o del Silencio de Almería, del Amor o del Nazareno de Tabernas. Pertenece a las hermandades de la Virgen del Mar, Estudiantes, Angustias, Consuelo y Rocío, sin olvidar la de la Cabeza de Motril o la Estrella de Sevilla. Fue pieza clave en los avances que estaba viviendo la Semana Santa Almería y, con mucha sabiduría en su interior, los oyentes de Onda Cero, hace casi 30 años, se encontraron en su camino a un gran hombre al otro lado de la radio. Llegó el maestro a la magia de la radio. Es un hombre servicial, de los que acoge, amigo de los de verdad y el mejor compañero que las numerosas voces que han ido pasando por esta casa pueden tener por dos razones. Todo lo que puedes aprender de él y porque será un abrigo protector. Siente las cosas de esta, su tierra y su mirada se pierde entre las olas de Cabo de Gata, su lugar de retiro, de sentimientos y de emociones. Podríamos hablarles durante horas de la figura de José Rafael López Usero, pero creemos que la mejor manera de devolverle todo lo que nos ha dado a quienes compartimos este tiempo de radio y de hermandades con él es con un gran aplauso. Por ser gran amigo, un ejemplo, un luchador incansable por nuestra Semana de Pasión, un libro abierto a la sabiduría, nos erigimos en voces de la dirección de Onda Cero Radio Almería y de todos los integrantes de Guión Cofrade y hasta de todos los cofrades al decir que el guión de honor de tu casa, guión cofrade de Onda Cero Radio Almería, entregado por Francisco Espinar Aranda, director provincial de Onda Cero Radio Almería, es para ti, José Rafael López Usero, nuestro maestro.
había echado más falta una cosa, una petala por lo menos. De todas maneras, muchas gracias y que me tenéis a vuestra entera disposición. Siguen pasando y hoy hemos vuelto a este mágico teatro para recordar lo que fue la Semana Santa de Almería 2024. Ha sido una noche cargada de emociones y desde ya vamos tachando los días que nos separan de la llegada de una nueva cuaresma, puerta de entrada de una próxima Semana Santa en la que estamos seguros de que se seguirá palpando el crecimiento imparable de la llama de la pasión en esta provincia. Y para contarles todo, están y estarán los micrófonos verdes de Onda Cero, viviendo muy de cerca el trabajo de los incansables cofrades que arriman el hombro con pasión. Les pedimos a los galardonados que suban al escenario para hacer la foto de familia. Gracias a todos los asistentes por habernos acompañado en este acto. Y muy importante, no apaguen la radio. Esperamos que hayan disfrutado de la gala y recuerden que seguiremos entre la fila de cirios porque, como diría Juan Higuera, esto nos apasiona. Muchas gracias.